Al final, igual el partido le lleva a eso, ¿no? Pero no va a querer encerrarse atrás. No es una selección hecha para defender como hizo Nigeria con todas al borde de, al borde de su área. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Marcos G. Rayado y vamos a hablar de fútbol femenino. Por eso, aquí soy Marcos Futfem. Bienvenidos a un nuevo directo. Hoy vamos a hacer la previa de la última jornada en la fase de grupos de fútbol femenino en los Juegos Olímpicos. Vamos a hablar del partido entre España y Brasil y vamos a dar pronósticos también del resto de encuentros. Gracias a todos por estar acompañando una nueva transmisión. Si estáis viendo esto más adelante en YouTube, os recuerdo que dejéis vuestro like en el vídeo, suscribáis al canal, activéis las notificaciones y si queréis todavía más contenido, me sigáis en Twitter, en Twitch, en Instagram, Marcos en todas las redes sociales. Vamos a comenzar con el encuentro entre España y Brasil. España ya está clasificada para los cuartos de final, pero no tiene todavía el primer puesto de grupo asegurado. Un empate le garantizaría acabar como, como primera de grupo. Se abren bastantes incógnitas al respecto. Luego analizamos lo que puede suceder en el partido, el guión del encuentro. Pero primero os voy a preguntar: también en YouTube me lo podéis dejar en los, en los comentarios. Si para este encuentro haríais rotaciones de futbolistas importantes, daríais descanso a alguna de las titularísimas para, para Monse Tomé, o no. O consideráis que torneo corto, las selecciones grandes no rotan salvo necesidad extrema de lesiones. Por lo tanto, que vuelvan a jugar y si acaso, pues eso, minuto 70, cuando el partido esté asegurado, si es que está asegurado, si es que está asegurado. Voy a hacer encuesta. Para mí. Es prioritario que las jugadoras importantes. Que las jugadoras más que importantes. Que las jugadoras que más carga llevan. Que también se corresponde con las que más estatus o más nivel demuestran en la selección. Pero bueno, que las jugadoras que más carga. ¿Qué más carga han tenido? Descansen en este partido. En primer lugar, intrínsecamente por la necesidad de no comerse eh, 270 minutos en 9 días. En segundo lugar, porque creo que incluso, aunque el nivel del equipo baje, porque evidentemente si pierdes a Aitana o Mati, el, el nivel del equipo entre quien entre, pues se va a resentir, pero te debería darte para ser mejor que Brasil. Luego en el campo pues puede pasar, vamos a decirlo de siempre, ¿no? Puede pasar cualquier cosa, Brasil es una buena selección igualmente, pero debería darte. No es una locura el pensar que con el equipo de suplentes no vayas a no vayas a ganar a Brasil. Y segundo, tampoco tienes una necesidad imperiosa de ganarlo el empate te vale no hay que jugarla por el empate vale pero el empate te vale tienes que ser consciente también también de eso para el chat 86% de los votos necesitan descanso 14% cree que no monse sabe mejor monse tomé sabe mejor el estado físico de las jugadoras ya ha lanzado en rueda de prensa pre partido que hay alguna que está tocada y que se verá si, eh, si alguna queda queda fuera si alguna tiene que tiene que descansar mi impresión, mi impresión, como decía Alexa por aquí, tienen que rotar, pero Monse no va a, a rotar futbolistas importantes. Espero que sí, y esta vez que estoy diciendo que creo que no va a rotar, lo hará, porque las anteriores veces que digo, a ver, es un partido poco trascendente. Veamos el último, ¿no? El, el último contra. contra Bélgica, que veías que el equipo no estaba bien, bien, e igualmente jugaron todas las futbolistas más importantes. Vamos a repasar el posible 11 el posible de la selección española. Luego vamos al pronóstico del partido. Kata, creo que es indiferente a nivel físico que juegue o que no juegue. Es decir, el desgaste es diferente en una portera. Puede no ser titular, pero podría ser titular y no me parecería, no me parecería mal. En la línea defensiva ya hay dos futbolistas que lo han disputado prácticamente todo: Sonona Valle. Bueno, y la pareja de centrales también, pero la pareja de centrales. No vas a poder rotar a ambas. Yo haría que descansase Irene Paredes, que entrase la Yacodina, y dejaría también que descansase Ona Valle y entraría Ollane. Apuntáis por el chat que Ollane está tocada, así que si Ollane no está al 100%, no va a quedar otra, sobre todo si no es una baja de larga duración, que, que Ona y Olga vuelvan a disputar. En el caso de Ona, los 90 minutos. Y en el caso de, de Olga, en este partido, dispute dispute 90 minutos. Si no hay más remedio, al final las circunstancias te llevan a estas a, a estos a estas cuestiones, ¿no? Solo tienes tres laterales. Tenía que haber entrado de otro lateral en convocatoria. Sitúas a Lai como como lateral diestra, pongamos para que Ona descanse. Pero entonces la que no, no descansa es, es Irene Paredes ¿Haces un cambio al descanso? Bueno, habrá que ver, ¿no? Pero yo creo que tendría que ir gestionando esas, esas cargas Centro del campo Decís por aquí que Tere Avelleira tiene está, está percibida de, de tarjeta amarilla Ah, no, claro, Irene Irene es la que está, está percibida de tarjeta amarilla Otra, otra circunstancia, ¿no? Para, para que eso suceda aunque la hay a creo que también, ¿eh? creo que también está, está percibida. Bueno, centro del campo. Tere Villeira y Patrick Jarro han ido jugando 45-60 minutos, es decir, no, no se han comido los, los 90. Yo a Itana le daría, le daría descanso. No sé si ella misma, porque en el último partido no estuvo, no estuvo brillante, no sé si ella misma también está gestionando su desgaste en los, en los partidos, pero no me parece un error que Aitana descanse en este, en este encuentro. Y si acaso necesitas remontar que entre los últimos 25 minutos, pongamos por caso, que los partidos duran 90 minutos igualmente, que puede tener algunos minutos y no disputar otra vez los, los 90. Alexia, creo que ha ido, ha ido gestionando y además estando en un buen momento, vamos a, vamos a decir, viniendo de muy buen partido, pues eso, te puede jugar 60, 75 minutos, veremos, ¿no? Pero creo que también puede ser, puede ser titular y tener esa, esa trascendencia. Y luego, la que no haya jugado entre Terry y Patri, que tenga también minutos en posición de interior. No estoy contando a Jenny Hermoso para ese, para ese puesto, ¿no? No estoy contando a Jenny Hermoso para ese puesto porque me parece que en clave táctica de este partido lo ideal es que Jenny juegue como 9. Es que Jenny juegue como 9 teniendo en cuenta que las dos centrales de Brasil saltan mucho a la marca, salen mucho de posición, intentan anticipar que el juego de, de Jenny Hermoso entre líneas te pueda aportar mucho, siempre hablamos, ¿no? Pierdes una referencia arriba y es cierto que, claro, no, no es una delantera centro. De área como tal, a pesar de que tenga. De que tenga mucho gol. No sé si hay alguna que, por ejemplo, Jenny puede estar tocada físicamente. Me sorprendió que no tuviese ningún minuto en el, en el anterior partido. No sabemos exactamente, son cuestiones que igual cuando se publique este vídeo, pues ya. Ya se nos pasa. Ya, ya están actualizadas y, y sabemos, tenemos más información. Pero. Pero yo pondría a Jenny de 9 en este partido. Y a Salma de extremo. Salma de 9. No está apareciendo, no está haciendo buenos partidos. Creo que este partido, además, para dar descanso a Mariona, que es otra de las que convendría que no disputase 90 minutos partido tras partido, creo que Salma, desde el lado izquierdo, amenazando en profundidad, haciendo la que hace el Fútbol Club Barcelona o la que hizo la pasada temporada en ocasiones con Mariona falsa 9 y Salma amenazando a la espalda, que es donde yo creo que mejor le puede ir a Salma para Yuelo. Sí, apareciendo también en zonas de delantera de centro, pero. Partiendo desde. desde zona izquierda. Creo que puede ser lo ideal para este partido de la selección española. Teniendo en cuenta que yo creo que Brasil. Al final, igual el partido le lleva eso, ¿no? Pero no va a querer encerrarse atrás. No es una selección hecha para defender como hizo Nigeria. con todas al borde, de, al borde de su área. En la derecha da un poco igual, ¿no? Entre Eva que algún minuto tendría que tener para dar descanso a las otras, pero bueno, Eva tiene a Lucía. También han ido rotando en la banda derecha. Pues bueno, puede haber cierta, me da bastante igual quien juegue en esa, en esa posición. Pero teniendo en cuenta que creo que Brasil puede dejar más huecos que las otras dos selecciones, Japón por por estructura también y Nigeria por acumulación, pero que defendieron bien. Y que España sí que puede encontrar esa zona de media puntas entre líneas y que le venga bien para dar fluidez, dar continuidad a las jugadas, creo que puede ser la, la idea idónea, Jenny Hermoso en punta, con dos extremos que amenazan al espacio. Es más, pondría a Lucía García en la derecha. Pero bueno, más allá de esto, creo que el desarrollo del partido, al final, España va a seguir teniendo mucha posesión. Habrá que ver. ¿Cuánto vértigo, cuánta agresividad tiene, tiene España, ¿no? En los dos primeros partidos, pues España, yo creo que se gestionó saber que son 90 minutos, que el rival bajará físicamente, intentar no perder el partido al principio, aunque esto no lo ha salido del todo bien, porque Japón marcó rápido en la primera ocasión o en la segunda ocasión y, y Nigeria tuvo una clara. Pero creo que es lo que va a intentar hacer: eh, cometer pocos errores, tener mucha posesión, meter al rival poco a poco en campo, en campo propio y que tengan que desgastarse. Creo que, como dice por aquí Alexis, Brasil no es rival, España juega como lo hizo con Japón, gana 5-0. A ver, igual 5-0 no. A Brasil, como hemos comentado anteriormente, le vale el empate. Que esta es una de las circunstancias que me hacen. que me hacen dudar. A Brasil le vale el empate. Entonces, si España no, vamos a decir, no juega al 100%, no, no, no pisa el acelerador, no va con todo, no va a una presión tan agresiva, y Brasil no quiere exponerse, quiere un partido de que no pase nada porque el empate le puede valer y cazar alguna, pues podemos ver un partido, mmm, iba a decir, menos abierto. No tan de ida y vuelta, con una España dominadora. Mañana, hoy, para los que lo estéis viendo en YouTube. Va a haber directo reaccionando. En principio, voy a volver a intentar hacer directo simultáneo en Twitch y en YouTube. La otra vez, a nivel, a nivel audio, fue lo que se fastidió. Creo que tengo la manera de que, de que funcione. Pero bueno, por si acaso ya advierto que podría haber errores y fallos técnicos, pero que se va, que se va a intentar. Voy a hacer... No, no voy a hacer. Iba a hacer predicción con puntos del canal. Voy a hacer encuesta normal y mañana hago la predicción con los puntos del canal aquí en Twitch sobre el resultado del partido. España-Brasil. Resultado del España-Brasil. Volvemos a poner las mismas opciones que ponemos siempre. Gana España por tres o más. Gana España por dos, gana España por uno. O no gana España. Es que, claro, hacer el pronóstico siempre volvemos a lo mismo. Hacer un pronóstico es complicadísimo, sobre todo si vas a decir resultado. Porque si España marca la primera que tiene, o la segunda que tiene, es decir, si España, con las ocasiones que genera, marca pronto y obliga además a Brasil a abrirse más en búsqueda en búsqueda de un punto, de un, de un resultado que le sirva para clasificarse, aunque luego ya veremos. Eh, lo que sucede en los otros grupos, porque podrías pasar con tres puntos, pero claro, ya te expones a que si Canadá gana. Colombia está por delante de ti. Australia podría sumar. Bueno, ya lo tiene más complicado. Igualmente Brasil es la que mejor lo tiene, ¿eh? Para clasificarse. Mi sensación es que España, pues eso, va a tener que trabajar el partido. No va a marcar. No va a ser de repente la excelencia goleadora, como por lo que hemos visto en los anteriores encuentros. Por lo tanto, te puede costar. Puede ser un partido de, de empates. Llega minuto. 75 antes incluso. Ambas van a firmar el empate, seamos honestos. El empate a España le vale para ser primera y a Brasil para ser una de las mejores terceras. Pase lo que pase en el resto de encuentros. Entonces, puede ser un partido cerrado. Pero es que si España marca pronto, pues igual acaba 4-0. Igual acaba 4-0, porque Brasil a mí no me ha dado la sensación de ser, una, de ser un, un equipo sólido a nivel defensivo. No lo he visto bien. A las centrales sí, pero saliendo mucho fuera de posición. Y creo que le han hecho bastante daño a la espalda de las, de las laterales. ¿eh? Luego hay mucha distancia entre líneas en la selección brasileña. Su España lo debería aprovechar bien a nada que haya velocidad de circulación rápida. Pues claro, al final el análisis: ¿a qué reducimos dos partidos de España? a cómo de, de efectivas son. Que Brasil te puede contragolpear, que tiene jugadoras rápidas y tiene buenas filtradoras también, lo vimos en el anterior encuentro. Y marcar un gol. Sí, pero lo más normal, pues eso, lo más normal es que acabase 3 a 1, como decís muchos muchos por aquí. 60% de los votos vais a España gana por dos goles. Vamos con los pronósticos del resto de encuentros con Flepe, Nigeria Japón. Uf, yo digo que gana Japón, todavía no sé bien cuánto. A ver, debería ganarlo Japón. Nunca sabe. A ver, voy a apostar también que gana Japón. Voy a apostar también que van a Japón. Creo que Nigeria puede darles un susto, ¿eh? Lo que sí. pasa es que Nigeria en este partido, claro, tiene que ir a ganarlo. Tiene cero puntos. Tiene que ir a ganarlo y buscar un triple empate. Tiene que ir a ganarlo y por más de un gol para tener opciones de pasar. Entonces, al final, esa. Esa agresividad, vamos a decir, es ir hacia arriba también. Eh, yo creo que va a hacer que se desorganice, porque Nigeria, lo vimos en el Mundial, lo hemos visto ahora, es una selección que se basa en intentar estar ordenada, no cometer errores, y que las de arriba cacen una y, y sean sí. determinantes. Creo que lo pueden ser, igual que lo hizo Brasil contra, contra Japón, eh, penalizar mucho en, en transición, pero claro, Japón es, es superior y yo creo que al final, por, por puro dominio, si están... Relativamente acertadas de cara a portería, que ese es otro debe de, de Japón, debería ganarlo Japón. Voy a poner también 2 a 1. Bien, 2 a 1. Yo, yo digo Japón 3 1, Nigeria. 3 a 1. Eh, ¿Cuál otro más viene? Espera que tengo que abrir el cosito. Eh, Australia, Estados Unidos. Mm, uf, vamos a ver lo que propone Australia. Vamos a ver lo que propone Australia porque. ¿Cuánto va a arriesgar Australia? Sabiendo que el empate y, y lo desastre que ha sido Australia hasta ahora. A ver, yo creo que. Claro, el partido contra Zambia no lo vi. Ya está muy condicionado por lo que es Zambia también. Que. Pues eso. Zambia echa échala arriba, que corran. Y ahí estés. Da igual, puedes tener cinco atrás, que ellas van a jugar a lo mismo y, y te van a acabar generando. generando alguna acción. Pero, pero yo creo que Australia. Va a proponer un partido de mínimos. Estados Unidos, a pesar del buen partido contra Alemania, con poco espacio para, para correr, seguramente le cueste más. Es posible que, además, Estados Unidos también esté en la misma posición que España. Haya rotaciones, haya jugadoras que, que descansen, baje un poquito el nivel. Esta es igual, es una pedrada, pero voy a poner 0-0. No. Voy a poner 0-0 por, por. A ver, luego, eso, hay un gol pronto y te cambia totalmente la dinámica del partido. Pero yo veo partido, eso, cerrado de, de pasan pocas cosas. Lo que pasa es que Australia este año está defendiendo muy mal. Entonces, en cualquier momento la puede liar. Pero. Pero yo veo partido cerrado, la verdad. Bien, bien. Yo voy a decir lo siguiente. Estados Unidos, Hayes ¿va a ser alguna que otra. como vos decís. Alguna que otra rotación. Ahora, ¿qué creo yo? Que las jugadoras que vienen del banco de suplentes o que usualmente no juegan van a entrar con mucha hambre, más que las titulares. O sea, Lynn Williams, el otro día, entró, que tenía más ganas de jugar y de meter gol que ninguna otra persona del universo. Entonces. Tengo esperanza, tengo fe y espero que no me defraude. Que Estados Unidos va a salir a morder como nunca en su vida, juegue quien juegue, y le va a pegar una goleada astronómica 7 a 0 a las Matildas. Me la juego, Marcos. Estados Unidos, 7 Matildas. A ver. Como, como a Estados Unidos le entre, le entre la primera que tenga, vamos a decir, y Australia tenga que arriesgar, eso puede ser. Pues eso. Si Alemania le metió 3, creo fue 3-0, ¿no? Alemania-Australia. Pero en la sí, segunda mira. parte tuvieron, vamos, pudo no, acabar 6 a 0 ese partido. Fácil. 4 a 1. No, para Alemania... Eh... Ah, no, Alemania-Australia, perdón, sí, 3 a sí, 0, no, perdón. 4, 3 0 creo que fue. Pero vamos, hubo un gol anulado, una que falla creo que es Jules Brandt sola con la portera, dos que no llegan a rematar en línea de gol. Pues eso, si se da la misma sensación, la misma, la misma situación de, de Australia exponiéndose... Pues ahí Estados Unidos da igual que juegue con suplentes le va a pasar por encima, pero creo que va a tardar en, en abrirse el partido por mucha intensidad que le quiera poner Estados Unidos, que eso digamos que va de serie, ¿no? El, el jugar al máximo, pero luego yo, yo es que quiero ver a Estados Unidos todavía en algún más en aprietos, más en un, en un, en un, en un contexto jugué. más complicado, porque Alemania sí. es que Alemania es un desastre, es que claro, eh, me sí. Me no dijeron me... por Twitter, es que haga lo que haga Estados Unidos No te parece bien, digo, es que Estados Unidos Lleva así hacer un partido Rotundamente bueno Años, entonces este Que está bien, que es un buen partido Pero también, porque el rival No despeja un balón del área, igual que hace el Wolfsburgo Porque son las mismas jugadoras Pues, <laughs> claro eh... sí. no, es que, sí. no, entiendo lo que decís Que necesita que se mida Con un titán, en serio Pero, pero a mí no me disgustó la Alemania cómo se plantó con con Estados Unidos. O sea, para mí ese partido fue más mérito de Estados Unidos que de mérito de Alemania. Uf. Pero igual es súper difícil, la verdad, medirlo porque. Qué sé yo, de verdad. A ver, tiene. tiene... Opa, y, a y, y también estamos Ay. valorando a Estados Unidos conforme a lo que venía haciendo. Entonces, claro, este partido eh, con claro. alguna modificación táctica, con jugadoras eh, sabiendo dónde tienen que correr, porque antes sí. parecía que iban al azar, pues que parece ya que. Pero claro, ante un equipo que, que no se te desarme y que te de, que se dé cuenta de que está dejando a Trinity Rodman en uno contra uno contra una lateral que ya Rodman es complicado de pagar, pero es que encima, eh, encima eh, eh, vaya va ya eh, en muletas, pues claro, te va a hacer un roto por ahí. Entonces, si tardas en poner eh, para que no haya un uno contra uno ahí, el dos contra uno, pues ahí te funden. Escúchame, eh, igual te digo Qué lindo que sería tener Un partido, una final eh, España-Estados Unidos Yo es que ya no, me, ya no me atrevo a hacer pronósticos a largo plazo Porque más o menos tenías el El ranking de te va a tocar contra quién Y más o menos según esto va a pasar no sé quién Y nos toca tal en semifinales y tal en la final Pero claro, ahora Bueno, ahora iremos sí. al, de, al de Francia Francia tiene, tiene que ganar Por más de un gol a, a Nueva Zelanda Para ser primera, en teoría si, Bueno, ya veremos, ¿no? Pero entonces, igual Francia ya no es primera. Y si le devuelven los puntos a Canadá, ¿qué pasa? <laughs> eh, es que hay mucho. Todo, o sea, todo puede cambiar. este... La, la, después de la jornada 3, uno ya puede hacer el fix. Sí, ahí así, claro. Pero ahora con el tercero y, bueno, sin saber quién va a ser primero de grupo, porque lo normal es que sea España, vale. O lo normal es que sea Estados Unidos, pero. pero... ¿Y si Estados Unidos pierde con Australia. Vale, parece muy complicado. Es mucho más normal que no. Pero bueno, Australia sí ha tenido buenas jugadoras. El partido Adelante. está igualado y al final Australia acaba ganándolo. ¿A qué vamos al, al desempate? A los Yo goles he... marcados, pero es que como Alemania le dé por soltarse contra Zambia, puede Zambia. ganar. 8-3. No voy a decir 8-0, pero voy a decir 8-3. Claro. Sí, sí, es que. Cosas más locas han pasado en el mundo del fútbol. El Alemania zambia entonces yo te digo que va a ganar este... Alemania 3-1. Pocos a goles me parecen. O sea, ya te digo que... Que siendo la, el, el desastre que es Alemania a nivel defensivo y, y el desastre que es que Estambia, yo este partido lo veo un... un, un vete tú a saber, si es que se puede apostar lo que sea. 5-3. Es que no lo veo nada descabellado que acabe 5-3. Sobre sí, todo porque además que Alemania juega... Juega el por dos de, de WhatsApp. O sea, Alemania no juega bien, pero juega muy rápido. Entonces, juega rápido y Lea Schuller se va por todos lados. Eh, este. o, o pierde balón, o hacen tres pases, pierde el balón, lo recupera Zambia y echa a correr Barbara Banda. O llegan a la frontal del área seis futbolistas contra tres de Zambia. Va a, ser, va a ser un partido que. Es que ese quiero verlo. Es que tengo más ganas de ver ese que ver en Estados Unidos Australia. Hay que verlo, hay que. Ver. Bien, bien. Este, y Nueva Zelanda, Francia, Colombia, Canadá nos quedan por. Ah, no, no me acuerdo. Qué, ¿Cuál era tu pronóstico del de Alemania-Zambia? Yo digo 6-3, venga, 6-3. 6-2. 6-2. 6-2, 6-2. Eh, eh, igual nos bueno. estamos columpiando con, con que Zambia meta cinco goles a Australia y a ver, sigue siendo Zambia. Claro, bueno, pero. Por ahí se inspira. Mira, tenemos, y ahora, ¿qué nos queda? Eh, Francia, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, ¿no? sí. Francia, Nueva Zelanda. Este. Porque estoy haciendo las encuestitas acá. No, y pobre Francia. Se va a ir, Según mis predicciones. Eh, perdón. Sam, eh, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda se que se va con cero, cero, ¿no? Sí. A ver, era lo normal, igual que Zambia. Lo normal es que se vayan con cero. Yo, Francia. Claro, es, que es, es que es Nueva Zelanda, es que Francia tiene que ganar. Es que Francia no puede hacer otra cosa que no sea ganar. Y luego, mirad el otro partido, porque creo que el desempate va por, va por diferencia de goles, no va por el duelo individual. Que me, que me corrijan si me equivoco, ¿eh? me parece extraño, pero se lo leía a alguien. Que aunque Francia haya ganado a Colombia, luego el desempate al primer puesto, en caso de que Colombia ganase, iría por diferencia, por diferencia de goles. Eh, si Francia gana 1-0 y Colombia gana 2-0 a. A Canadá sería Colombia primera de grupo, creo. Entonces Francia tiene que golear a Nueva Zelanda. Lo más normal. Yo ahí veo un 3-0, ¿no? Y luego habría que ver el otro partido, pero. Sí, pero bueno, sí. que, que no le vale con. pasar de. Tiene que, ya tiene que centrarse en el partido. Porque no tiene la primera posición asegurada. Que después de la primera jornada decías: has ganado a Colombia. Te queda Nueva Zelanda en la última. Con empatar contra Canadá ya te vale. Pero la lías de esa manera. Es que Francia, lo que lo que Francia es que si se ponen las pilas son tan buenas, tan claro, buena y pues, puede tener 30 minutos Francia, ponerse 3-0 y, y el otro partido, pues ser absolutamente, o sea el, el resto de partidos ser intrascendente porque Nueva Zelanda pues tiene menos que Colombia y tiene menos que Canadá. Al fin y al cabo, esas elecciones, aunque estén por debajo, si les cedes la iniciativa, sigan teniendo futbolistas de nivel. Sí. Totalmente, totalmente. Bueno, yo digo que gana Francia 1 a 0. Sí, bien cortito y bien sufrido. 1 a 0. Y luego en el otro. Colombia, ¿cómo era el otro? Colombia, Canadá, no sé quién es como local. Le voy es que a Canadá hablar. viene eufórica, eh, sabiendo que ganando sí. se clasifica. Es que ganando se clasifica Canadá. Mm. Mm, ¡Qué difícil este! Uh, yo este yo creo, que es, creo que es más selección Colombia, honestamente. Sí, pero, yo eh, por cierto, pero... he leído que Mayra no puede jugar, que Mayra, Mayra está no. sancionada dos, eh, dos fechas, es decir, que no puede jugar contra Canadá. Lo cual, claro, decíamos, bueno, si solo se pierde Nueva Zelanda, pues bueno, pero en este partido eh, ya es, es más importante la baja de, de Mayra Ramírez. Mm. Igual tienen a Paví, que es buenísima. Sí, a mí me Ay. ha gustado mucho lo que la he visto. No la tenía tan, tan ubicada. Venga, voy a apostar. Voy a apostar a la victoria de Colombia. Mm -hmm. Pero. En este no me atrevo a. Es que no sé ni qué guión de partido va a haber. Porque, claro, a Colombia es también. Si, si Colombia golea a Canadá tiene bastantes opciones de ser primera del grupo y se le cambia el panorama. Sí. Pero a la vez, sí, empata, si pierde puede quedar, si pierde por varios goles se puede quedar fuera. Es terrible. Este, este partido va a ser maravilloso, la verdad. Mira, salvo que, digo... salvo que Brasil y, y Australia hayan conseguido sumar, que entonces ya sabemos que las terceras clasificadas van a ser ellas. Pero Australia no creo que sume y Brasil lo tiene complicado. Claro, es complicado, pero bueno. Yo sigo pensando que valiendo el empate a la primera y a la tercera, hay opciones de que acaben empate esos partidos. Sí, sí, sí. Sobre sí, todo sí. Si, si es un partido que al minuto 60 va a empate. Claro. Porque si, si claro. se ha abierto antes, pues sí, alguien va a tener que arriesgar. Hmm. Pero si al minuto 60, 70, cuando empiezan ya los cambios, ya empiezas a decir. Bueno, a ver, que, que este resultado no es malo, estamos no vamos a exponernos cansada. más de la cuenta. Claro, estamos, estamos, necesitamos porque además eh, hay que regularse. Claro, claro, es que es eso. También tiene que guardar un poquito, o sea, no lo vas a dejar todo en la cancha, porque no es la final, ni mucho menos, y tenés dos días de recuperación, va, dos días de recuperación, un día de recuperación y después un día de preparación y después un sí, día de partido. Sí, sí. Entonces por eso tengo, tengo, tengo dudas con lo que va a ser el partido de España, porque también eso, tienes el... Y yo creo que España hasta ahora no está jugando, no voy a decir al 100%, pero está viendo maneras de regularse a lo largo de los partidos, de arriesgar poco y, y acelerar en momentos puntuales, porque te sirve, con esto de momento a España le va sirviendo para ganar. No sé si es que no hay otro cambio de marcha. O que es una cuestión consciente. Yo creo que es una cuestión consciente porque ese cambio normalmente se da después del descanso. Hemos visto que las segundas partes de España son mejores. Pero en este partido, que el empate no es malo, igual seguir el mismo contexto, pues no es malo. Si, si no te has puesto por delante antes, que luego produce muchas ocasiones, España igualmente. Entonces no lo veo tan, tan difícil que acabe en, en empate. ¿eh? Es que puede, puede, puede. Ser. Mira, yo te voy a decir: eh, Colombia 3, Canadá 3. Ay. Puede darse, yo creo que puede ser Puede ser un partido que se abra Muchísimo Porque Porque Canadá tiene que ir a buscar la victoria Y, y se desordene y Colombia lo aproveche Claro, la falta de Mayra A mí es que me parece que la, la baja de Mayra en este partido Sí que es importante, porque Canadá en algún momento Va a tener que arriesgar y ahí Mayra Iba a poder machacarlas Sí, Mayra es, es, es especialista en eso Bien. Pues nada Si te parece, eh, despedimos, despedimos Por aquí, gracias Lepe. <laughs> Gracias, besito. Abrazo. Hasta aquí el directo de hoy. Gracias a todos por haber estado acompañando una nueva transmisión. Si estáis viendo esto más adelante en YouTube, os recuerdo que dejéis vuestro like en el vídeo, os suscribáis al canal, activéis las notificaciones. Y si queréis todavía más contenido, me sigáis en Twitter, en Twitch, en Instagram. Marcos Food, en todas las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.